Felicitaciones, Juanpi. Un podio exclusivamente para la marca Ford. Sí, bien, contento, contento. Hicimos un buen trabajo. Trabajamos bien en los entrenamientos y bueno, faltaba poner el neumático nuevo, pero bien, pegamos ese saltito que hace falta cuando pones la goma nueva, así que estamos conformes para mañana, así que va a ser una, esperemos ser una buena carrera. Vas a lograr primero la tercera serie. ¿Crees que se puede revertir la tendencia de que siempre es la más lenta, teniendo en cuenta que bueno, mañana van a arrancar justamente los primeros, ¿no?, de las series y no va a correr el TC Pista? Sí, bueno, vamos a esperar el día de mañana, a ver cómo se presenta, pero bueno, esperemos ver los ritmos de los autos. Por ahí nos falta un cachito trabajar, pero estamos bien, estamos para pelear, así que bueno, esperemos estar ahí en la pelea el día de mañana y hacer una buena carrera. ¿Se toca algo pensando en mañana, teniendo en cuenta lo climático? Vamos a analizarlo ahora, analizar bien los datos con los chicos del equipo y pensar en mañana. Juanpi, ¿crees que el Ford está en algún sector particular más contundente que las demás marcas? No, 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 son pistas que venimos funcionando bien y la verdad que está reparejo el campeonato, es para cualquiera. Agustín está haciendo un gran campeonato, tiene un gran balance de carrera y por ahí nosotros Jorge somos un poco más rápido en clasificación y es más mejor en carrera. Así que creo que está pasando por un gran momento el turismo carretera, ¿no? Lo mejor, Juanpi. Dale, gracias.